vamos a dar lugar a... Vamos a proceder a leer este manifiesto de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras patologías de Cartagena y Comarca, sobre todo para concienciarnos de esta grave enfermedad que es el Alzheimer. Yo creo que ya hay pocas familias que no hayan padecido en su seno lo que es tener un familiar con Alzheimer. Yo sé muy bien de lo que estoy hablando y bueno, vamos a proceder a leer. El mundo está rodeado de publicidad para mantenernos jóvenes, activos e independientes. Sin embargo, lo único seguro que tenemos los seres humanos es que en algún momento envejeceremos y nuestra salud empeorará. La vejez está relacionada con el final de la vida, con ser una carga, con despistes, fallos de memoria y torpeza motora. Pero en realidad, envejecer significa que hemos vivido y toda nuestra experiencia se convierte en sabiduría. Cada uno debe mirar en su interior y pensar en cómo le gustaría llegar a esa etapa. ¿Cómo le gustaría estar? ¿Con quién? Y así actuar con las personas mayores y dependientes que tiene a su alrededor. El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de Alzheimer. Tratamos siempre de concienciar y sensibilizar de esta enfermedad toda la demencia neurodegenerativa a lo largo de todo el año. Y este día nos da el camino más fácil para llegar a más personas. La complejidad de esta enfermedad, los síntomas, evolución, farmacología, terapias no farmacológicas, repercusión social, impacto familiar, etc. Requiere que la sociedad tome conciencia de la gran necesidad de esfuerzo y recursos necesarios para su abordaje. Aunque las demencias como Alzheimer, cuerpos de Lewy, demencia vascular, demencia semántica, demencia frontotemporal, demencia mixta, parálisis supranuclear progresiva, entre otras no son ocasionadas por la edad, pero sí que la edad es un factor que predispone para padecer. Cartagena y Comarca cumple 24 años en los que ha trabajado de forma incansable para mejorar y llegar a las máximas personas posibles, tanto enfermos como familiares, y ayudarlas en este proceso. La realidad actual es que hemos alargado la esperanza de vida, pero esto ha aumentado la prevalencia de las demencias. Este año, como es habitual, nosotros nos sumamos a las reivindicaciones de nuestra Confederación Nacional de Alzheimer, CEAFA, pero además de forma local destacamos que para prevenir la enfermedad y mejorar el diagnóstico es necesario la unión e intervención de toda la administración pública anteponiendo los intereses de las personas mayores. AFAL Cartagena y Comarca apuesta por terapias especializadas como fisioterapia, logopeda, neuropsicoestimulación cognitiva, terapia ocupacional, entre otras, dirigidas a pacientes para promover la autonomía personal y ralentizar el avance de la enfermedad. El cuidador es el pilar más importante de la enfermedad que no se debe olvidar. Cuidar al cuidador para poder él cuidar al enfermo. Para ello se necesitan recursos materiales, espacio y apoyo de las instituciones. Concienciación, empoderamiento al mayor y eliminación de prejuicios. El miedo de ser mayor es una losa que pesa mucho en todos los adultos. Y eludir el problema es una característica muy habitual en el ser humano. Enfrentarte a los miedos es un ejercicio de valentía que se requiere para poder hacer frente a los problemas de ser mayor. Debemos evitar que la palabra viejo sea un término despectivo. No reconocer la valía de las personas mayores es de vital importancia para tener una sociedad en igualdad, también en colectivos mayores. Bueno, muchas gracias. Tenemos una charla, ellas son psicólogas y van a dar una charla sobre cuidar al cuidador, la parte importante de la...